Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video. Les agradezco mucho, de verdad. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieres seguir por alguna de ellas, ahí abajito las vas a tener. También vas a tener lo que es el video oficial que estamos reaccionando en este momento. Espero acordarme, nunca me acuerdo de dejarlo, pero bueno. Se los dejaré en la descripción si me acuerdo. También van a tener una lista de reproducción por si están pasando por primera vez por este lado o por este otro lado. Se las dejo siempre por ahí. Tenemos esas cositas de la lista de reproducción de lo que es La Voz Chile. Este es el primer año que estoy reaccionando y tenemos más de 50 videos ya de que empezó hasta ahora. Así que tenés un montón de material. También, si te gusta este tipo de contenido, te puedes suscribir al canal. Ayudas un montonazo. Tenemos igual variación de contenido en el canal, así que te puede interesar otra cosita. Así que nada, vamos a comenzar a reaccionar a lo que sería. Perdón, estoy como con un gallito. Recién vengo de clases de canto y no saben cómo tengo la garganta hecha pelota. No, mentira, pero es porque hace mucho frío. Tenemos a Camila, que va a cantar la canción Bleeding Love. Oh, no puede ser. No puede ser que cante esta canción en un programa. Si es la de Leona Lewis o Leona Lewis, para mí es Lewis. Amo, amo. Oh. Así que vamos a darle play a esta presentación y ver ¿qué versión nos trae? Canta su segunda canción, ya pasó el regreso y aquí está. Para cerrar tu Team Beto, con ustedes Camila Ferretto y la ovación del público. Quiero saber, las canciones esta es la primera que estoy haciendo de los cuartos de final. Todavía me quedan un par de, tengo como 25 videos descargados todavía para reaccionar de los del anterior, de los knockouts, me quedan algunos. ¿Las canciones en esta etapa las eligen ellos o son también los coach como anteriormente? No la siento tan cómoda. No la siento tan cómoda, la siento un poquito como desconectada de la canción. No sé si le está pasando a ustedes, pero la siento un poco desconectada de la canción. No sé qué pasa. Siento una desconexión de ella con la canción, chicos. Y a veces esa conexión tiene que estar. No sé si no está tan cómoda con la canción. No sé si está en la tonalidad para ella. No sé, siento un algo raro. Como el agua y el aceite, ¿no? Siento con ella con la canción. Bueno, quizás ahora explota un poco más. Encima la canción tiene movimientos de donde explota demasiado, pero uy, bello. Uy, bello, bello. Uy, linda, linda. ¿Sabes lo que me está faltando? Me está faltando interpretación propia de la canción. Siento que está siguiendo muy a rajatabla la canción y está como haciéndola para no equivocarse y para que le salga bonita. Pero me falta un poquito de personalidad de ella, ¿no? Me sigue pasando lo mismo, chicos.
me sigue pasando lo mismo, la siento como muy, muy extraña el tema de la canción. No sé si no está tan cómoda y se le nota en la cara, chicos, se le nota mucho en la cara. Perdón, tuve un pequeño problemita con el video que me había descargado, así que seguimos. Bien, lindo. Siento que ahí estuvo el... estuvo muy jugado eso, chicos, estuvo súper jugado, estuvo muy jugado, muy jugado. Bueno, chicos, siempre soy súper sincero con lo que me pasa con las canciones. Sé que no sé de música, sé que no tengo como... No soy coach vocal ni nada por el estilo, pero la sentí... No estaba cómoda con la canción, no estaba cómoda... No sé, en general no la sentí cómoda. Ella no la sentí disfrutando, la sentí con una cara de terror todo el tiempo. Y hubo momentos bastante, bastante complicados a nivel vocal. Hubo bastantes ahí fallitas, y soltaba las notas por tirarlas, así como que ya estaba. Qué lástima, porque tiene una voz súper bonita. Tiene una voz súper bonita, pero creo que la canción en este caso fue error elegir esta canción. No sé si se le impuso lo que fue la producción y demás, pero no era para que ella se pueda lucir. Una lástima. Una lástima, porque una voz muy dulce, una voz muy bonita que la pudo haber lucido, la pudieron haber lucido de una manera súper bella. Pero bueno, soy sincero, no fue como... Sentí tensión en todo momento. Y un momento donde podía disfrutar y ya venía otro donde la sentía súper tensa ella otra vez. Pero bueno, coméntenme qué les pareció a ustedes y si sienten que a veces las selecciones de la canción son como incorrectas. En este caso creo que fue una selección de canción muy incorrecta para ella. Nada. Coméntenme qué les pareció a ustedes, déjenlo en los comentarios. Te acuerden que esto siempre es con mucho respeto y no quiero como quedar mal con los participantes, porque son muy buenos y ya lo hemos notado, hemos escuchado y los hemos escuchado, son súper bellos, pero bueno, a veces las canciones que eligen o que les proponen no siempre son para lucir al participante, lastimosamente. Así que nada, besos y abrazos, nos vemos en las siguientes.